O Vitória conseguiu este fim de semana alcançar um dos objetivos traçados. A vitória sobre o Arouca garantiu assim aos vitorianos o acesso à fase de grupos da Liga Europa. David Teixeira foi a voz de garra e ambição vitoriana que continua a acreditar num título para o final da época. Isso foi o que aconteceu na primeira etapa, mas na segunda etapa creio que segui continuando com o trabalho, segui fazendo o que tinha que fazer, verdade? Y la oportunidad va a llegar en un momento, y así fue, llegó la oportunidad y hoy me siento bien, me siento feliz de poder estar jugando, ¿verdad? Y ayudando al equipo. Teixeira leva 4 golos nos últimos 6 jogos y o ponta de lança uruguaio é agora titular, después de un inicio de época menos feliz. Creo que estoy viviendo un buen momento, ¿verdad? Tanto en lo personal y en lo grupal también, ¿verdad? Es una oportunidad muy linda, estamos jugando por cosas importantes, estamos peleando un cuarto lugar, estamos en la final de la taza. Y creo que en lo personal es algo muy lindo y espero que al final de la época podamos conseguir algún título, tanto como en cuarto lugar en la Liga Europa o conseguir la taza, ¿verdad? A alegría do jogador na cidade de Berço deve-se también ao apoio que se fez sentir nas bancadas y que o surpreende jogo após jogo. No se puede explicar, es algo muy lindo, la verdad no me lo imaginaba. Cuando llegué aquí a Portugal no me imaginé que sintieran tanto los adeptos el fútbol aquí en Guimarães. Fue algo muy lindo y la verdad que se ve todos los partidos, ¿verdad? Todos los juegos que jugamos. Tanto en casa como de visita, los adeptos siempre acompañan y eso es algo muy lindo y esos son parte de nuestra fiesta, ¿verdad? De lo que genera el fútbol aquí en Portugal, de lo que generan en Guimarães y creo que los adeptos son increíbles, algo que no se puede explicar. Na próxima semana, o Vitória vai à Luz, este que será o jogo decisivo para os atuais campeões nacionais.